Breves a tu salud. Seguramente te ha sucedido alguna vez, morder una manzana o cepillarte los dientes y que queden residuos de sangre. No necesariamente debe de manifestarse también dolor, pero el simple hecho de ver eso nos alarma y pensamos en lo peor. Cuando esto sucede, Regularmente puede deberse a dos condiciones, gingivitis o periodontitis. Son enfermedades en las encías y el sangrado en ellas son una señal de que no están sanas. La principal causa de estos padecimientos es la mala higiene bucal. Esto produce placa bacteriana entre los dientes y pone en riesgo las encías. Estudios realizados por la Universidad de Verne, las personas pueden presentar síntomas como inflamación de encías y sangrados alrededor de los 30 años de edad. Cuando la gingivitis no es Tratada correctamente, puede complicarse y convertirse en periodontitis. La inflamación es mayor. Incluso se inflama alrededor de los dientes y puede resultar molesto. Cuando esta complicación se hace presente, es necesario acudir con un especialista. Sin embargo, no todo se relaciona con una enfermedad en las encías. En algunas ocasiones puede suceder cuando cambiamos a un cepillo de dientes nuevo y la limpieza es más profunda. Pero cuando el sangrado es muy frecuente, ya no se trata solamente de limpieza. Por estas razones, te sangran en las encías. Es importante llevar a cabo una correcta higiene bucal y acudir al dentista por lo menos cada seis meses. Esto Zona Saludable, iniciamos. Breves a tu salud. La salud es cosa seria, por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con la doctora Elvia Jiménez. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Bienvenidos y bienvenidas a su zona saludable. Hoy vamos a tocar un tema pues muy ad hoc porque ya ya se acerca el Día del Niño, ya hay, ya hay por ahí pues muchos eventos incluso en donde los dulces definitivamente no pueden faltar. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues el tema es caries en niños proceso de cariado más común y medidas de prevención para cerrar todo el bloque. Saludo con muchísimo gusto al doctor Adrián Guerrero González, odontopediatra que esta mañana nos acompaña. Pues bienvenido. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y bueno, pues yo creo que sí deberíamos de definir eh, lo que es una caries para todo el público que nos está escuchando, sobre todo lo que tiene que ver con los niños, cuánto tiempo tarda en formarse una caries. Así es. Bien, eh, hay que considerar la caries como una enfermedad. Esto es muy básico, es como si fuera usted al médico, y cito el ejemplo de un doctor, Mauricio Pedrosa, en el cual decía él que la enfermedad, tal y cual como es la caries, es igual que la varicela. Tal cual. Es tal cual. La varicela por, es una enfermedad. Esta enfermedad no se cuenta cada lesión que tiene, por ejemplo, en las lesiones varicosas, no se cuenta cada lesión, se cuenta como la enfermedad. Entonces tenemos que definir un poco lo que es enfermedad, que es la caries, pero distinguirlas de las lesiones cariogénicas que se pudieran presentar en cada una de las piezas dentales, en la cual pueden ser en cualquier superficie. Entonces sí se tiene que definir bien ese, ese aspecto, incluso hay un índice que se llama índice Ictas, donde nos menciona desde el inicio de la caries hasta el término, y siempre y cuando ésta se activa o sea inactiva. ¿Se puede desactivar entonces eh, una caries? Digo, el proceso de la caries, una vez que se inicia. Así es, se puede tener. Igual que una enfermedad, cuando usted acude al médico, el cual le receta algún antibiótico, algún analgésico, entonces esta se puede detener ¿Cómo se puede tener? Pues bajando la ingesta de carbohidratos, teniendo un buen cepillado dental y, sobre todo, siguiendo las indicaciones pertinentes que nosotros, como odontopediatras, otorgamos al paciente o a los padres del paciente para que sigan este ejemplo. ¿Sí se pueden evitar entonces las caries en niños hoy en día en donde los dulces, en donde los refrescos? Eh, pues hay una población que tiene el mal hábito, diría yo, de introducir bebidas, pues, de cualquier tipo, incluso de cola, a, a los niños desde el biberón, o sea, desde los ocho o nueve meses. ¿Qué tan dañino puede ser esto para la producción de caries? Así es. Tenemos que tener muy en cuenta que la ingesta de carbohidratos hoy en día es realmente exorbitante. Eh, se tiene una gran cantidad de alimentos chatarra en los cuales los niños, los pacientes infantiles, tienden mucho a pedir. Es muy difícil decirles que no. Incluso uno como adulto, incluso se le antojan en ocasiones alguna dulce, alguna comida, algunas papas. Entonces, lo que sí tenemos que controlar es el índice que les damos a los niños, la cantidad que damos a los niños pequeños. Incluso después de cada cepillado, después de cada alimento, tenemos que cepillar los dientes esto sería lo ideal, pero del dicho al hecho, como dicen por ahí, pues hay Así mucho es. trecho porque hay ocasiones en que ni siquiera los padres de familia si están muy a gusto en una reunión, pues se lavan los dientes hasta que llegan a su casa y lo mismo sucede con los niños. Así es. La caries como en sí comienza como un proceso. Eh, vamos a decir, si hoy en día, ahorita en la mañana, el niño comió un dulce y no se cepilla. Tres o cuatro semanas es cuando inicia el proceso cariogénico. ¿Qué lo produce? Lo producen microorganismos. Realmente es una enfermedad multifactorial. Esta enfermedad multifactorial va afectando poco a poco a la superficie del diente en cualquiera de sus superficies. Tenemos como ejemplo claro cuando el niño come un dulce y no se cepilla su boca por tres, cuatro, incluso cinco días, entonces comienza a generarse la placa dentobacteriana. La placa entobacteriana en sí se va acumulando como una placa gelatinosa y va realizando lo que es el desequilibrio armónico en la boca del paciente. Y es cuando inicia el proceso de la caries. Ahí es cuando ya tenemos problemas. Y este proceso, obviamente, pues dura un tiempo antes de producir una lesión ya visible. O sea, el papá Así no es. va a ver que hay una lesión ahí. Así es. Incluso el, la estadística que menciono, la clasificación ICTAS, menciona mucho una lesión blanquecina. Se inicia la caries como una lesión blanca. Es difícil de notar. Es difícil de notar porque los papás ven los dientes del niño muy blancos, pero es una mancha más blanquecina que otros, como si lo pusieran a una gotita de cloro. O sea, sería imposible verlo a simple vista, digamos, necesitarías a lo mejor una lupa. Necesitaríamos eh, observarlo nosotros como especialistas, eh, que acudan a nosotros como especialistas para poder observarlo y determinar si es el inicio de la caries. Cuando se tiene esa mancha blanquecina, nosotros ahí podemos empezar a detener el proceso cariogénico. Es decir, que esa caries no se vuelva activa, sino que se vuelva inactiva. Claro, y aquí eh, la higiene pues, jugará un papel mucho, muy, muy importante. O sea, es impensable de que un niño que no tenga hábitos higiénicos, pues que no pueda tener caries. ¿Qué, claro que ¿qué, sí. qué, ¿Qué porcentaje de la población, estaríamos hablando población pequeña, pero tiene caries? Yo creo que un alto porcentaje, aproximadamente un 80% de los pacientes, presentan caries dental. Todos en algún momento dado presentamos alguna lesión cariogénica. Bien, y aquí, bueno, pues los niños son como más susceptibles precisamente por estos malos hábitos que podamos tener y sobre todo eh, hay que ser constantes en, eh, en decirle al niño acerca del cepillado, del higiene bucal, hasta que se le haga un hábito y ya por sí solo, bueno, pues el niño podrá, podrá hacerlo y podrá cuidar sus dientes. Vamos a hacer una pausa comercial, los teléfonos en cabina que pongo a su disposición es el 3122-4200 y 3122-42 es nuestro WhatsApp que está a su disposición es el 33 18 80 76 41. Hacemos una pausa y regresamos enseguida a su zona saludable. de regreso, esto es su zona saludable. Nuestro tema de esta mañana, caries en los niños y cómo prevenirlas. Las medidas de prevención son muy importantes. Estamos hablando de este tema con el doctor Adrián Guerrero, odontopediata. Tenemos aquí un comentario a través a del WhatsApp que dice lo siguiente, hola, buenos días, saludos al programa. Una pregunta, las encías, ¿por qué se bajan y descubren las raíces de los dientes? Bueno, las encías se van retrayendo por eh, la misma enfermedad periodontal. Cuando no se tiene una buena higiene, se tiene una higiene incorrecta o incluso el cepillado es muy vigoroso, se daña la encía y por eso se va retrayendo y es cuando descubre la raíz del diente. Bien, aquí en este punto del cepillado que es muy vigoroso, ¿cómo debería de ser entonces? Digo, porque se creería que entre más vigoroso sea el cepillado, pues es mejor porque puedo quitar incluso un poco de sarro. Así es, no, el cepillado tiene que ser, primero tiene que ser el cepillo adecuado para cada etapa en la que estamos. No le podemos dar un cepillo muy grueso o muy duro, con cerdas muy duras, a un niño pequeño, a un adulto. Entonces tiene que ser siempre un cepillo de preferencia suave y que el cepillado se haga así como lo ha venido siempre haciendo, de, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y las muelas en forma circular. Eso sería lo correcto. Y bueno, en relación al cepillo en los niños, entonces tiene que ser un cepillo blando, no importa la marca, todas son buenas. Todas son buenas, sin embargo, hay eh, etapas, hay cepillos para cada etapa. Hay etapas desde los cero hasta los 14 años. Entonces siempre hay que escoger de acuerdo a la edad del paciente, siempre hay que escoger el cepillo de acuerdo a la etapa y la edad del paciente. Es muy fácil poder observarlo en las tiendas comerciales. Siempre lo venden y dicen las etapas y las edades en la cual tendría que corresponder el cepillo. Sí, porque por lo general, bueno, tomamos el cepillo así como al azar así o el color que nos gusta o algo así. así. Es. Aquí hay que hacer una acotación muy importante en la cual si al niño le gusta el cepillo, de acuerdo a, a claramente a, a la edad del paciente, pues nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de comprárselo. Digo que son a lo mejor 30, 40, 50 pesos. Pero es motivar al niño que lo use. Normalmente los cepillos infantiles, en este caso cepillos infantiles, vienen de personajes. Si al niño le gusta Cars, si al niño le gusta Frozen, si al niño le gusta algún alguno de esos personajes, pues, personaje, pues es colocarlo, ¿sale? es comprárselo para motivar al niño a utilizarlo. Sí, definitivamente esta es una buena recomendación porque muchas veces, pues como padres de familia, podemos decir: Ay, es un cepillo, o sea, te voy a comprar este. O sea, no, no, no inventes, ¿no? Casi, casi. Y sí, sí, es importante porque el niño se va a motivar si tiene su personaje favorito. Claro. Incluso hasta puede tener como toda una colección, ¿no? De, de objetos personales para su higiene. Claro que sí. Eh, recomendación a más del cepillo, cambiarlo por un aproximado de cada tres meses. Cada tres meses. Cada in, tres incluso meses. Incluso esta recomendación guardarlo. aplica para adultos. ¿no? Para adultos, claro. Hay que guardar el cepillo tres meses y sobre todo eh, guardarlo en un espacio donde no esté a la intemperie. Muchas de las veces cuando está a la intemperie lo guardamos en un vasito todos juntos, pues todos sus cepillos familiares se van a contaminar entre sí. Entonces siempre hay que dejarlo en una bolsita, incluso hay protectores para cepillos muy bonitos, en este caso para niños, hay unos protectores muy bonitos donde se guarda el cepillo y queda cerrado, pero con cierto espacio para aire, para que circule el aire. Claro, excelente no... recomendación porque así puede ser como que absorba muchas bacterias. Así es, puede formar hongos, incluso ha habido ocasiones en las cuales, en, sobre todo en la noche, eh, algunos animales rastreros, pueden estar ahí entre los cepillos y no nos damos cuenta. Sí, Hasta el día siguiente pues a veces lo agarramos y nada más, ¿qué hacemos? Cepillamos. Y ni siquiera lo lavamos. Ni siquiera antes, lo lavamos. Ni, ni, ni lo Así lo es. Híjole, tantas cosas, ¿no? Son Así detallitos es. que pueden evitarte pues una enfermedad como es la caries. Claro que sí. Bien, tenemos otro comentario, dice lo siguiente: "Hola, me está saliendo la muela del juicio. Tengo la encía inflamada y con un poco de dolor desde el lunes. ¿Qué puedo tomar para bajar la inflamación y el dolor?" dice ya que es muy difícil comer, dormir, cantar, soplar o cualquier cosa que implique un poco de fuerza con mi boca. Muy bien, yo le recomendaría a, este, a esta persona que primero se tomara una radiografía y después acudiera con un especialista en eh, extracción dental o en exodoncia o en cirugía bucal para que le realice el tratamiento y también para que lo automedique. Pues no es bueno automedicarse. Bien, sí, porque es importante cómo va saliendo la muela del juicio. Y, y bueno, se supone que una muela del juicio no debería de causar tanto problema. Se supone, en teoría, en pero teoría. sí puede causar molestia dependiendo cómo venga. Necesariamente la extracción no es como una solución. No necesariamente. Bien, y en relación a nuestro tema, entonces la carie se inicia por una falta de higiene. Así es, y después falta de que higiene, sigue. Es una enfermedad multifactorial que se puede dar incluso por estratos económicos. A veces las personas de escasos recursos pues tienen menos posibilidades de comprar un cepillo, comprar una pasta, incluso tener los medios necesarios para poder acudir al dentista o en nuestro caso al especialista. Bien, y cuál sería el proceso que sigue a la lesión cariosa, de cuánto tiempo va a pasar hasta que el niño ya tenga cierta molestia. Puede pasar de tres a cuatro semanas sin cepillarse. Incluso aparece de nuevo, comento, una mancha blanquecina y poco a poco esa mancha blanquecina se va, re, eh, se va a, haciendo un poquito más oscura, más oscura, más oscura, hasta que llega a lo que puede ser la cámara pulpar. Incluso puede haber un dolor muy fuerte, muy fuerte, que no duermen los niños y al día siguiente se quita. ¿Por qué? Porque ya ese proceso ya se volvió una necrosis pulpar. Al volverse primero una lesión muy grande, que daña lo que es la cámara pulpar, daña la cámara pulpar e inmediatamente se vuelve una necrosis pulpar. No necesariamente quiere decir que no traiga dolor el niño. Claro, ¿y aquí cuando hay necrosis qué, qué sigue? Es realizar primero los métodos de diagnóstico, pues tomar una radiografía, acudir con nosotros y sobre esto nosotros ya valoramos esa pieza y valoramos si la lesión cariosa está activa o está inactiva. Si está activa tenemos que actuar. Si está inactiva... No tanto tenemos que actuar, pero sí tenemos que controlarla. Bien. Hace muchos años, bueno, para tratar una caries se, se ponía una, una sustancia que tenía que ver con el mercurio. Así es. Se hace actualmente porque luego surgió por ahí este, mucha información acerca de que incluso te podía afectar el corazón que hay con respecto a esto. Bueno, yo creo que hay mucha controversia en este aspecto, porque las cantidades de mercurio que se colocan dentro de Boca realmente son mínimas. Eh, es como si nosotros laváramos la lesión con algún antiséptico no nos vamos a poner todo el antiséptico digo para claro. que sea realmente eh, que nos dañe o bueno, nos tenemos que tomar una botella de mercurio entonces realmente son cantidades muy pequeñas sí se sigue usando entonces se sigue el mercurio qué otra cosa utilizan ahora como para el tratamiento de las caries utilizamos ionómeros utilizamos resinas utilizamos eh, hidróxido de calcio, en fin, utilizamos diferentes materiales de acuerdo a cada lesión cariosa. Bien, ¿y a qué edad se pueden presentar las caries en los niños? Digo, puede ser que el niño esté muy pequeño y ya tenga caries. Desde el primer año de vida nosotros hemos estado observando caries rampante, que es caries que afecta a todo el tercio anterior de los dientes superiores e inferiores, sobre todo por la ingesta de biberón. Cuando se da esta, que no se lavan los dientes o la mamá no le lava los dientes, pues se puede dar esta este esta, carie, esta enfermedad, y se pueden dar lesiones cariogénicas en cualquier superficie dental. ¿Y aquí aumenta cuando se le pone a la leche del biberón miel o azúcar? No, o, porque, claro. bueno, muchas veces los padres de familia dicen, pues para que les guste, para que se la tomen toda la leche. Es importante eh, dejar el biberón aproximadamente a los seis meses o al año máximo máximo al año. al año porque el niño ya al año ya está consumiendo alimentos más nutritivos ya está cuando menos consumiendo su papilla su sopita etcétera etcétera entonces siempre a los seis meses al año hay que quitar el biberón incluso hay algunos padres de familia que les ponen refresco coca, un refresco al biberón de cola entonces, híjole es mucho, 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 muy peligroso colocarles refresco a los niños, porque aparte de la cantidad enorme de azúcar que están tomando, es realmente afecta muchísimo a la superficie dental. Así es. Y bueno, ¿y el uso de, del biberón prolongado podría afectar incluso eh, la salida de los dientes ya permanentes de que, de que estuviera mal? Nos afecta a la maloclusión dental. Cuando los dientes vienen erupcionando, entonces sí puede afectar que salgan un poquito chuecos. Incluso se da mucho lo de mordida abierta. Por la ingesta de biberón, que el, el biberón o el chupón está todo el tiempo en boca, pues no se adapta bien la superficie dental una con otra y puede ocurrir una maloclusión dental. Bien, pues hay que tomar nota de todas estas recomendaciones que nos está... Haciendo el doctor Adrián Guerrero. Recuerden, él es odonto pediatra. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresando, retomamos todas las dudas que nos hacen llegar a través del 33 18 80 76 41. O bien, recuerde que puede hacerlo en el 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Externar también cualquier preocupación que usted tenga en relación a la dentadura de sus hijos. Regresamos. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. La gente anda de cabeza en esos momentos que si sí hay que pagar la escuela, el abono, la hipoteca, hay que pagar el coche o la renta, hoy no sabemos a quién acudir. Hoy aquí yo les voy a dar la solución a esos problemas que se nos presentan diariamente. Claro que sí, yo les voy a recomendar C ⁇ Pongan mucha atención, yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren hacer en la vida? Ser más, triunfar, ser exitoso, ser una persona ecuánime, productiva, próspera, abundante. Todos queremos eso y mucho más en la vida. Y Semas es una empresa seria, constituida que les ofrece a ustedes créditos en montos de 50 mil pesos a 8 millones de pesos. Escuchó usted bien, créditos en montos de 50 mil pesos a 8 millones de pesos. Usted va a tener en pocos días, antes de lo que se imagina incluso, montos de 50 mil pesos a 8 millones de pesos. Solamente haga una cita llamando al teléfono 3615-2807 3615-2807 además en C ⁇ lo asesoran lo arropan y le dicen cómo puede usted rápido salir de todas sus deudas y tener tranquilidad económica así que no lo piense más y llame a C ⁇ 3615-2807 3615-2807 C ⁇ Lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Bien, ya estamos de regreso. Estamos platicando con el doctor Adrián Guerrero. Él es odontopediatra y ya tenemos varios comentarios a través del WhatsApp. Buenos días, ¿me puede decir cuál es la vida media de una corona en adultos? Tengo tres años con una corona en una muela. Bueno, dependiendo la corona, cómo la hayan realizado, muchas de las veces es corona metal porcelana o corona totalmente de porcelana. Entonces habría que ver aquí sobre todo eh, el tiempo que tiene el paciente y qué material se le realizó. Bien, ese sería importante ir a revisión, ¿no? Y el, sería importante, sí. El odontólogo. El especialista le, en le dirá, ¿no? Claro. Eh, buenos días. Mi hija va a cumplir cinco años y rechina mucho los dientes al dormir. ¿Puede y debe utilizar guarda oclusal? Bueno, el guarda oclusal es un arma de doble filo. Aquí lo que podemos realizar por la edad es un aparatito en el cual se coloca por las noches, no es un guardo como en sí, pero es un aparato que nos va a ayudar a relajar un poco eh, ese, ese bruxismo. Bien. Buen día, excelente programa. Pues mi bebé tiene tres años y no quiere dejar el biberón. ¿Cómo le podría hacer para retirarlo? Ya que mucha gente me ha dicho que le descompone su dentadura y todos los días le lavo su dentadura por la noche. Bien, aquí sería muy importante, eh, yo creo que el niño de tres años pues no se prepara su biberón, lo prepara la papá o el mamá. Entonces sí tenemos que como papás pues empezar eh, como un ejemplo a comprarles vasos entrenadores, repito, del personaje que les guste, para comenzar con cambio de biberón a vaso entrenador. Sí es difícil, pero no es imposible bien sí ya ya sí puede tener repercusiones definitivamente porque ya tiene tres años el niño y pues sí es cierto este muchas veces también nosotros como padres de familia como que nos da tristeza no decir claro. ay es que se va a poner triste y bueno pues sí es importante qué otras recomendaciones en relación a lo que tiene que ver con la higiene dental que no hemos tomado en cuenta bien eh, tenemos que ser bueno muy hincapié en el cepillo dental el uso incluso de hilo dental, el uso de enjuagues bucales, el uso de, de pastillas reveladoras de placa dentobacteriana, donde nos van a permitir observar dónde no nos cepillamos adecuadamente. Esa pastilla es muy barata, es muy económica, la pueden utilizar niños desde los 5 años hasta los 14, 15, 60 años, para observar dónde no nos cepillamos adecuadamente y sobre todo hacer énfasis en las citas regulares, sobre todo en pacientes infantiles, con nosotros como especialistas, para poder llevar a un adecuado diagnóstico de ese, de ese caso. Bien, este, estábamos comentando fuera del aire acerca de cómo podemos prevenir las caries desde que se sabe la mujer embarazada. Así es. ¿Qué, qué tipo de información se le da o qué tipo de información debe de saber? Bien, existen eh, ciertos métodos en los cuales si se reúne un grupo de mamás o próximas mamás, se les puede dar una plática sobre higiene bucal para que lo realicen al momento del nacimiento del niño y durante todo el transcurso para así evitar esta enfermedad que es la caries. Bien, ¿qué, ¿qué recomendaciones se hacen? Digamos ya nació el bebé, ¿qué hay que hacer? Estamos amamantando al bebé, ¿qué hay que hacer? Limpiarle muy bien sus dientitos con una gasa en los primeros años de vida. A los seis Después, meses empieza. ¿no? A aproximadamente, a aproximadamente a los seis meses, incluso antes, tenemos que limpiar sus encías con una gasita, una gasita con agua nada más, limpiala muy bien después de que la mamá le dé el biberón o amamante al bebé, se le puede limpiar un poquito y el bebé queda libre de eh, residuos biológicos, como sería lo de la leche. Sí, porque se nos olvida que esos residuos que se quedan ahí, bueno, pues van a producir bacterias. Así es. Después de esto, digamos, ya empiezan a, a tener su dentición el bebé, ¿qué sigue? Sigue pues el uso correcto del cepillado, el uso correcto de algunas... Métodos preventivos como son los selladores de fosas y fisuras, donde nosotros los colocamos cuando existen estas piezas dentales muy grandes y en la cual es más fácil que se acumule la placa dentobacteriana por ser tan amplias. Bien, tenemos otro comentario aquí a través del WhatsApp. Hola, el cepillo dice: no se enjuaga. Antes de cepillarse los dientes o sí, ¿cuál es la recomendación? Sí, se deben de enjuagar. Hace rato comentábamos que incluso dejamos los cepillos al aire libre en el baño, donde se puede acumular incluso humedad y donde incluso algunos animales rastreros pueden estar presentes. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy claro, las cucarachas, ¿no? Híjole, y, ni siquiera nos damos cuenta. Y exactamente, y porque son nocturnas. Sí. Y a veces andan por ahí, tenemos que cuando menos lavarlo, ¿sí? O dejarlo, como repito, en un empaquito cerrado. O con un protector para cepillo dental. Sí, porque las cucarachas, hay que decirlo, comen todo. De todo. Todo. O sea, todo. Cualquier resto de comida que se pueda quedar en el cepillo de, de dientes o incluso la pasta de dientes misma. Así es. Y, y nadie está exento de tener animales rastreros su y, casa. Y bueno, la pasta de dientes, pues sí, también hay que tener cuidado de que cierre perfectamente claro bien. Que sí. Porque si no, también se puede contaminar. ¿Cuánto tiempo debe de durar el amalgama? La amalgama es una pregunta de nuestro Radio Escucha, terminación 9741. Bien, eh, dependiendo sobre todo la extensión que se haya realizado y que se haya colocado esa amalgama, debe durar un buen tiempo. No es un tiempo eh, aproximado porque depende mucho la oclusión dental, depende mucho el uso que se le dé a esa amalgama y sobre todo el tipo y el material que se esté utilizando. Bien, tengo otro comentario. Tengo 49 años. A mí me duele mucho la mandíbula y la cabeza cuando mastico. ¿Hay guardas para destensar la mandíbula? Porque me duele mucho. Bien, aquí sí le recomendaría a esta persona que acudiera directamente con un especialista en prótesis dental para que eh, checara lo de la articulación tomperomandibular. Repito, el guarda oclusal es un arma de doble filo. Bien, y bueno, ¿cuál sería la indicación entonces de una guarda oclusal? Un guarda oclusal se coloca siempre y cuando exista un desorden en la articulación temporomandibular que sea muy fuerte y sobre todo que ese guarda se debe llevar, no solamente colocarlo y vámonos, se debe de llevar un seguimiento. ¿Cuánto tiempo normalmente requiere una vez que está bien seis, indicado? 6 meses, 12 meses aproximadamente. Y obviamente tiene que ser como la continuidad, si no, no va a Debe ser continuo, de nada. así es, debe ser continuo, si no, no va a servir absolutamente de nada. Bien. Hola, buen día. Mis nietas, a mis nietas les están saliendo sus dientes, ya puedo llevarlas al dentista, tienen ocho meses. Y bueno, es una buena pregunta, porque ¿a qué edad ya tendríamos que empezar con este hábito saludable de la detección oportuna de caries? Desde los cero a los 65 años debemos de acudir al a odontólogo. Bien, acá tenemos otro comentario, eh, buenos días, tengo mis dientes muy sensibles, por todo se me destiemplan, la pasta dental no me ha servido de mucho, ¿existe algo para fortalecerlos? El teléfono y domicilio del dentista, por favor. Claro que sí, eh, sí existe eh, estas topicaciones con fluoruro que nos pueden reducir muchísimo la sensibilidad, o incluso recomendar una pasta para desensibilizar los dientes. Habría que ver el caso de esta persona que tanto esmalte todavía conserva y, este, en sus piezas dentales. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Teléfonos en cabina 31 22 42 y 31 22 42 66. El WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos hablando de la caries, cómo prevenirla, cómo podemos ayudar a nuestros pequeñines hoy que se acerca ya el Día del Niño. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es su zona saludable y estamos tocando el tema de caries en niños, pero a continuación los voy a dejar con Juan Carlos Robles que tiene información importante acerca de avances médicos. Esto es lo más importante en avances médicos. Alphabet, la empresa matriz de Google, lanzará un estudio para recolectar datos de la salud de unos 10.000 voluntarios, dijo la empresa este miércoles. El estudio formará parte de una iniciativa llamada Project Buzzling, que tiene el objetivo de probar y desarrollar nuevas herramientas y tecnologías para acceder, organizar y activar la información de la salud. De acuerdo con un comunicado, la información de la salud ayudará a la empresa a definir y determinar un punto de referencia para la salud y así obtener un mejor entendimiento de los factores de riesgo para enfermedades. La salud no está en los hospitales, señaló el secretario de salud José Narro Robles, apunta que la salud se debe generar en casa, escuela y trabajo con buenos hábitos alimenticios. Son valiosos e innegables los aportes de Europa a la salud en todo el mundo. La celebración en este 2017 de los 60 años del Tratado de Roma, que originó la Comunidad Económica Europea, y de los 25 años del Tratado de Maastricht, Carta Fundacional de la Unión Europea, es una buena oportunidad para reflexionar sobre los aportes de esta región a la salud global, pero también para reconocer sus límites y sobre todo para esbozar el panorama de los retos sanitarios que hoy enfrenta el mundo. Para Zona Saludable, Juan Carlos Robles. Bien, gracias a nuestro compañero Juan Carlos Robles por esta información tan importante. Estamos platicando acerca de la prevención de lo que los padres de familia también deberían de saber acerca de los dientes de sus niños, con el doctor Adrián Guerrero. Él es odontopediatra y sí me gustaría que volvieras a repetir, me lo están pidiendo algunos radioescuchas, escuchas la dirección y el teléfono de tu consultorio. Claro que sí, eh, la dirección es Capricornio 225, Colonia Juan Manuel Vallarta. Y el teléfono es 3314-709586, tendría que ser previa cita. Bien, y bueno, tú tienes una promoción especial para todos nuestros radioescuchas. Eh, sobre todo para los pacientes infantiles. Eh, la próxima semana vamos a tomar el ejemplo del doctor Sergio Gallegos y vamos a atender a los pacientes disfrazados de diferentes personajes en toda la próxima semana. Bien, para que se animen también los niños eh, y que no les dé miedo, porque bueno, eso, es. ese es otro punto importante. Muchas veces como adultos metemos miedo a los niños. Lávate las, los dientes eh, y lo hacemos en una forma como amenazadora, porque si no, te voy a llevar al dentista y te va a picar. Exactamente, a veces suele suceder que a veces el medio externo, tíos, tías, abuelitos, etcétera, etcétera, platican sus experiencias dentales, y el cual el niño es como una esponja, lo absorbe todo, y es cuando entonces viene ese miedo de acudir con el dentista. Lo que tratamos de hacer nosotros los especialistas es cambiar ese miedo. Bien. Tenemos eh, una pregunta de Angélica Aguilar a través de la línea telefónica y también de Carolina, bueno, que va en el mismo sentido. El doctor mencionó que la guarda es un arma de doble filo. ¿Podría explicar por qué? Así es. El guardo cruzal, si no se maneja adecuadamente puede ser más eh, dañino para lo que es la articulación temporomandibular. Tenemos que darle un seguimiento adecuado, en este caso el especialista en prótesis dental, para que no sea este un factor que genere más daño a la articulación temporomandibular. Un ejemplo muy claro es como si a mí me dijeran que ocupo zapatos ortopédicos. Y voy y me compro unos zapatos ortopédicos. Y nada más me los pongo ya. No, tendríamos que hacer todo un diagnóstico para ver si es factible colocar el aparato ortopédico o no. Bien. Eh, otra pregunta. Disculpen, no escuché con qué especialista ir para que me vea mi problema de la mandíbula. El especialista en prótesis dental. Bien. Eh, otra pregunta, buen día, ¿es posible a los 40 años utilizar un paladar con tubo de expansión para, corre, para corregir la mordida cruzada? ¿Logrará corregirse con años, esto? 40 años no, ya no, no. No, ya no. Es ya muy no difícil, le... no, ya no hay crecimiento. Bien, eh, bueno, vamos a, a otros comentarios que nos hacen llegar aquí a través de, del WhatsApp. Y bueno, pues todos en relación también a la higiene, ¿qué es importante decirles a los padres de familia? ¿Qué recomendaciones para... Eh, una vez que tenemos a estos pequeñitos y que ya vienen las fiestas también, la celebración sí por el día del niño, y es impensable que no les regalen dulces. Claro, claro. Bueno, primero que nada, pues es eh, nosotros como padres de familia guardar todos los dulces y sí darles uno por día, no cinco o seis por día. Entonces darle uno por día e inmediatamente enseñarles a cepillarles sus dientes. Yo creo que el ejemplo aquí muy claro es que los papás nosotros como padres de familia debemos de ser el ejemplo principal para la prevención de, de esta enfermedad que es la caries bien y sobre todo eh, bueno comentábamos también al principio lo dañino que puede ser que, que le pues que les demos refrescos de cola principalmente a los niños tristemente eh, comentábamos fuera del aire que las primeras palabras que puede decir un niño pues es este refresco, ¿no? Es, de esta marca conocida. Así es, así es. El, lo primero que dice es el refresco de cola. Y bueno, es difícil a veces eh, cuando estamos, por ejemplo, vamos al zoológico, vamos a algún, eh, algún acuario, etcétera, etcétera. Pues a veces es difícil tener a la mano eh, comprarles un agua, preferible, preferiblemente comprarles un agua. A un refresco, pero si no hay agua, bueno, pues un refresco, pero inmediatamente al llegar a casa, cepillar los dientes. Y de preferencia no tendría que ser de cola. De preferencia. De preferencia, definitivamente. De preferencia, definitivamente nada de cola para los niños, porque eso les puede consumir más azúcar. Digo, y es que estamos también con un problema tan tan, este, tan fuerte, tan importante como puede ser la obesidad en los niños. Así es, así es. Entonces, lejos también de que puedan pre presentar alguna caries, pues ahí está ¿no? lo que tiene que ver con la obesidad. ¿Qué otras recomendaciones serían importantes? ¿Cuándo debemos de llevar al niño al dentista? ¿A qué edad también debemos de enseñarlo ya a usar su cepillo de dientes? A partir de los dos años de edad, el niño es como una esponja absorbe todo 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 lo que el papá o la mamá hace. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos comenzar como papás a incentivar lo que se cepille los dientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros mismos cepillándonos los dientes mañana tarde y noche y traer al niño o a la niña con nosotros y enseñarle a cepillar sus dientitos. Incluso puede ser como una actividad de padres, ¿no? Así como de papá e hijo, mamá e hijo. Puede mamá ser e hijo. incluso como un juego. Vamos a cepillarnos los dientes eh, incluso nosotros como ontopediatras tenemos un ejemplo en el cual al llevar nosotros este seguimiento del cepillado dental, nosotros tenemos un calendario donde les, vamos, eh, les pedimos a los papás que vayan marcando con una estrellita, una palomita, cada día que el niño se cepilla. Si completa esa semana con los tres eh, tiempos de cepillado, se le da un obsequio al niño. Puede ser una ida al cine, puede ser... Eh, alguna este algún artículo algún juguetito para incentivar al niño dependiendo pues de los gustos ya particulares de cada ah, niño no sí porque hay niños que les puede fascinar el cine o hay niños que incluso tengan alguna colección de cuentos ah, entonces sí. y que les encante leer y bueno pues sí sería recomendable ver qué le gusta a mi niño y esta forma de incentivarlo sí funciona muchísimo en los niños el estar viendo que se palomea cada día claro. entonces eso hace que los niños por sí solos Vayan y se laven los dientes. Así es. Decía, decía una amiga que educar era de flojos, y yo al principio decía, ¿cómo de flojos? Pues sí, dice, porque una vez que les creas el hábito a tus hijos, tanto de la limpieza, del baño diario, de, de todo en general, eh, después ellos lo hacen solos, en tú ya descansas. Así es. Y es cierto, ¿no? Sí, sí se necesita tener el tiempo de llevar a los niños de la mano. Claro. Yo creo que todos tenemos algún tiempo oportuno en la mañana, bueno, antes de ir a la escuela, mamá sobre todo, eh, que le enseña a cepillar los dientes al niño, en la tarde puede ser mamá, y en la noche cuando llegue papá de trabajar, pues el papá también puede estar actuando ahí con los niños. sí todo tendría que ver con, con optimizar nuestro tiempo, con acostarnos temprano, acostar temprano a los pequeños, levantarlos temprano para que alcancen a desayunar claro. y el aseo de los dientes. Pues se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por tantas recomendaciones, doctor Adrián Guerrero, odontopediatra. Muchísimas gracias por estar aquí en Zona Saludable, hablando pues de este problema, que ya lo dijo el doctor Adrián Guerrero, es una enfermedad y como enfermedad debemos de tratarla. Debemos de tratarla, así Bien, es. Pues yo feliz de estar con ustedes aquí en su Zona Saludable, los espero el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Que tenga usted como siempre un estupendo día.